para invitarlos en la jornada de capacitación que tendremos este viernes 25. Vamos a explicar sobre lo que sería la aplicación de la zonificación ecológica económica en la formulación de los instrumentos de gestión y ordenamiento territorial. Conocer la zonificación, la información que nos brinda, asimismo como también valorar este instrumento como insumo de apoyo para la elaboración de una serie de instrumentos de gestión va a ser el objetivo de este evento. Esperamos nosotros contar con una masiva participación porque este es un primer evento que estamos haciendo de manera abierta. Estaremos incluso facilitando material que vamos a compartir con los participantes. También se está previniendo otorgar un certificado de participación. Asimismo, también estamos considerando que las personas que tengan a bien poder participar puedan llegar antes de las 9 para el registro correspondiente y de allí estaremos organizando una serie de exposiciones. Tendremos entre los ponentes al licenciado Sergio Sánchez Ibáñez, que va a explicar sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos de gestión del territorio. Luego estaremos explicando sobre los principales resultados que alcanzó la zonificación ecológica económica, la cual fue actualizada y respaldada por el Ministerio del Ambiente. Asimismo, también estaremos detallando sobre el marco legal y también todas las experiencias que han habido en planes de ordenamiento y acondicionamiento territorial para finalmente explicar también la importancia de los sistemas de información geográfico en todo lo que podría ser aprovechar la información. Este curso es, digamos, el inicio de otro curso que estamos proyectando para antes de fin de año, en donde vamos también a hacer capacitación en lo que es el uso de software libre. Entonces, invocamos, ¿no?, a que la población, sobre todo las que están, emprendiendo, ¿no?, procesos relacionados con gestión pública, que están en las municipalidades, gobiernos regionales, direcciones, puedan participar en este evento. También esta invitación se extensiva a la universidad, tanto la Universidad Nacional como las universidades privadas, quienes también tienen interés en aplicar estos instrumentos en lo que serían los diagnósticos para los trabajos de investigación, que también es muy útil. Esta información también es válida para todo lo que son planes de gestión de riesgo, asimismo también para la elaboración de los proyectos de inversión pública. ¿Y a la convocatoria se ha hecho? Así es, a todos los miembros de la Comisión Técnica Regional, a las municipalidades provinciales, igualmente también a las universidades y demás instituciones científicas que están presentes en Cajamarca, pero hemos considerado también tener unos cupos adicionales para invitar a público en general, en el sentido que este es un evento de sumo interés y es importante que la población en Cajamarca se entere de estas aplicaciones de la zonificación en la formulación de los instrumentos de gestión del territorio. Va a ser aquí en la sede del Gobierno Regional Cajamarca, en el auditorio cuarto piso. Estamos empezando a las 9 de la mañana y estamos culminando a las 5 de la tarde.